juro por el cielo que no la sacudo. Entonces, ¿por qué se está moviendo y está temblando? ¡Oh, oh! Hay una alarma roja. ¿Qué es eso? ¿Oh, oleada de zombies? No, ayuda, ayuda. Sigamos disparándole. Súper el juego, se los recomiendo, en serio. Gracias a Dios, estamos a salvo. Gracias. ¿Quiénes son ustedes? Detente, no te muevas. Ah, esperen, esperen, señora, no le lastimaremos. Entonces quédate quieto, debo asegurarme que no estés infectado. Atención, lo checamos. A ver, sí, no los toco porque... ¡Iu! Ah, todo bien, son perfectamente normales. Ok, bueno, ni tanto. Lo siento, amigos, saben que en un mundo como este debemos tener mucho cuidado. Está bien, la ciudad de que venimos fue asediada. Describimos cómo llegamos aquí. Obviamente fui yo quien te salvó. ¡Qué suerte tienes! Muy bien, tienes razón. Él se llama Matthew. Olvidemos de esos tontos. De todos modos, tú acabas de prometer que volveríamos a salvarnos. Chicos inocentes, perderás la vida si vuelves a salir. Oh, escucha, amigo mío. Primero dime dónde están tus amigos. Un supermercado abandonado en el sureste, solo a 5 kilómetros de distancia. No seas tonto. Hay zombies por todas partes. Nos matarán antes de que caminemos allí. Ciertamente caminar no es una opción, pero podría haber una forma que valga la pena. Intentar. Ah, aquí hay un camionzón. Ok, el jeep. Vamos a arreglar el jeep. Hombre, estás completamente roto. Yo era mecánico de automóviles. Veré lo que puedo hacer. Sí, se ve que es. Unos momentos después. Lo revisé una vez más. Creo que ahora puedo conducir este vehículo. Increíble, mi viejo amigo. Está como nuevo. Preparar más comida, Emma. El vehículo de rescate está en camino. Más sobrevivientes están obligados a aparecer. Está fuera de tu mente. Acabamos de pasar por una crisis alimentaria del refugio. Qué bien haces esos vagabundos, además de comer. Mira, para otro lado necesitaremos más manos para recolectar recursos y construir defensas. Eso es lo que nos hace fuerte. Bueno, espero que este sea no cierto, solo que para que lo sepas, no tengo intención de alimentar a los vagos. O sea, hay que... ¿Qué pasar? Hazlo tú. Vamos a hacer un dormitorio más grande. ¿Encontraron algo? Una mina abandonada justo debajo del centro del control. Una mina no está mal. Puede ser algo de utilidad. Está todo bloqueado. Tenemos que romper esas paredes. Plan de expansión. Ah, de verdad que sí. No, estás construyendo. Tranquilo, te espero. Te faltan 13 segundos. A ver. Sigamos. Aquí deberíamos de poner otra trampa, ¿no? A ver, ¿por qué no suben para acá? Suban. Aquí.
puerta arriba de mí. A ver, sigo volteando. Ya veo la luz. Oh, dice peligro. Target locked. The route is not accessible. Ay, no. Ouch. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Dale. Todavía se encuentra, ¿eh? Ya se ha actualizado. Ok. Listo, la mina es accesible. Ahora todos necesitamos algunos mineros. Excelente. Ya llegaron. Ups. Ok, Max Ley, sé que nos dejarás atrás. Gracias por los nuevos amigos. Mientras trabajen duro, les pido que se vayan a comer. Ok, él está trabajando ahí, Fernando, ¿qué hace? Quedando sin agua, solo durará otros 3 días. Creo que vi una mancha de agua en la esquina derecha del centro de control. Debemos haber una fuente de agua por aquí. Aquí estamos esperando que no aguantar ni un día más sin agua. Busquemos la fuente de agua. Está a lo largo de la ruta indicada de
¿Qué hacemos? Ponemos aquí una escalera. Subir, sube, hacemos aquí artículos, recursos.